water the rest. Voy a mandar mensaje. Está Luis. No me sintana. Bueno. Okidoki, vean. Vamos a usar nosotros estas preguntas que tenemos aquí al final. Aquí ya viene Dana. Para hacer esta actividad de escritura, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir nosotros un párrafo o dos, los que ustedes puedan o quieran. Mínimo uno. Acerca de cómo ustedes aprenden mejor, you know, how you learn best, you know, how you learn best. Para esto vamos a usar estas preguntas que están aquí, todo esto que está aquí, miren, vamos a usar estas preguntas, vamos a estas preguntas, se los voy a marcar en azul, esto aquí está aquí, las vamos a usar estas preguntas, y vamos a usar también estas oraciones, las vamos a completar ahorita estas oraciones, y con esta información nosotros vamos a hacer un párrafo acerca de how do we learn best. That is the title, okay? How do we learn best? Let me write it here. Let me write it right here. How do we learn best? How do we learn best? This is the question that we need to answer in our paragraph. How do we learn best? So for this, the questions, these are the questions. How do you learn English best? Is being told effective for you? What about being taught? Okay, how about being involved? Okay, como pueden ustedes darse cuenta, esta pregunta ahorita la aplicamos. How about being involved? I'll make you being involved, you know, learning the rules. Learning the grammars. How you were involved? You made examples with your own words. Okay. So, but also you can also tell me or tell in the paragraph, how do you learn English best? Because there are many ways to learn English. We're going to talk about that. We're going to talk about it. Okay. So now that we have these questions, you're going to be answering this question later. Don't worry. Here we have, and here's the title of your essay, okay? Essay. So this is the title of your essay, capital letter. Okay, so this is your essay, your homework. Okie dokie. So let's begin with the number one. We're gonna do all of us together. So think about your experiences learning English vocabulary. So listen. Instead of vocabulary, we're going to change, for example, vocabulary for learning grammar. Let's say this. We can do it, for example, your experiences. Okay, think. We're going to change the question. You know? We're going to change the question. So you're going to think about
You're going to think about your experiences learning English, English grammar. There is, okay? So you're gonna think about that. Let me change colors. How do we learn the best? This is the title. So I want you to think, you know, all these questions are gonna be, you know, focused on this. On, you have to think of your experiences about learning English grammar. First question. Oh no, sorry, sorry. Yeah, we can change. I remember new, okay. We can, number one. Voy a cambiar, como vamos a hablar de gramática, voy a cambiar las preguntas, porque aquí las preguntas están, por ejemplo, dirigidas a las palabras, al vocabulario, ¿no? Yo las voy a cambiar y las vamos a dirigir a gramática. Okay, so I remember you remember, you know, English grammar. English rules. Best when, okay, I, a ver, so take a look at this. I remember in English rules best when what? How do we remember, you know? So anytime you are exposed, you are been taught about this, you know, how do you remember best this? When you do exercises, when you do examples verbally, when you work with a partner, when you do homework. So how do you remember best? You know, how do you remember best new rules about grammar? How do you remember new rules? I'm gonna change it. New rules about English grammar. I remember new rules about English grammar best when I, what? Think about it. Porque no lo quiero hacer yo nomás. Quiero que ustedes lo hagan también. So how do you remember new rules about English grammar best? How? When you do exercises as a homework, when you practice a conversation with a partner, when you practice speaking, or maybe when you practice listening audios, when you watch videos, how? Tell me, how do you remember best? When you do homework, share with me. A ver, compartan conmigo sus experiencias. A ver, compartan. ¿Cómo? When you do, when I, okay, ahí está una, ya participó Yulisa. When I do, or when I write, what if we say when I write paragraph, okay? When I write paragraphs, okay? So here's one. When I write paragraphs, when I do paragraphs, yeah, it's correct, when I do paragraphs. Or you can say do paragraphs, you can say write paragraphs, it's fine, both. Okay? When I do, okay? And I'm gonna leave it, when I do paragraphs, don't worry. You're right. So when you do paragraphs is when you remember best the rules, okay? We already answered number one. Let's answer number two. Let's do number two. How often, now take a look at this. How often, let me make this.
And with this information that we're doing right now, we are going to do our, what are we gonna do? We're gonna do our essay, our paragraph. So I often, this is the next one, I often forget to use new rules about English grammar. I often forget to use, okay, I often forget to use new rules about English grammar unless what? A ver, ¿alguien más que participe? I often forget to use new rules about English grammar unless I do homework, unless I watch videos, okay, unless I practice, unless I what? You tell me, how do you remember best? How do you don't forget? How do you don't forget? Unless I study for a test? You tell me, give me examples. I've been giving you many examples. Unless what? Unless I do my homework. A ver, Camila, participe. Give us examples. Van a usar lo mismo. Pueden usar, si quieren, pueden cambiar el tema de las preguntas. Yo aquí, por ejemplo, estoy hablando de grammar. How do we learn best? Pero fíjense el topic. Think about the experiences learning English grammar. Sí, ustedes pueden hacer esto. Pero si creen ustedes que se les hace más fácil hacerlo acerca de vocabulario como está aquí, lo pueden hacer. No pasa nada. Yo estoy cambiando el tema. Ok, pues voy a hacer el segundo yo. Unless I often forget to use new rules about English grammar, unless I watch, okay, unless I watch, okay, videos, unless I watch video, explanation videos, okay, explanation videos. Ahí está. Ok, number three. Even if, ahora fíjense. Even, fíjense lo que vamos a usar aquí. Miren este ejemplo. Even if I do my homework, even if I do my homework, I usually forget to remember, you know, I usually forget to use, okay, the new rules about English grammar. Ahí está, mire. Number four. I never, what is the topic? Experiences learning English grammar. I never forget to use, I never forget to use, okay, new rules about English grammar only if I do
my homework. Only if I do, only if I practice making, only if I practice with exercises. Ahí está. Only if I practice with exercises. Number five. Parece que Camila tiene problemas. No, no te escucho, Camila. Fíjate que no te escucho. A ver, ¿ustedes escuchan a Camila, Yulisa, Luis, Dana? No, yo no la escucho. No. Ok. Number five. No te preocupes, Camila, ni modo. Pero si nos escuchas tú. Si me escuchas tú. A ver, mándame un WhatsApp. Aquí también me mandó un mensaje. No, no te escuchamos. No. Okie dokie. Entonces, number five. If students want to increase their English grammar, qué bueno que escuchas. Lo bueno es la, ya es ganancia, Camila, que escuchas. Number five. Take a look at this. If a student want to remember to use, esta frase la, siempre la pego. If a student want to remember, if a student want to remember new rules about English grammar, what are we gonna do? Esta es la, este es, if students want to remember, ¿cuál es la condicionante? If students want to remember new rules about English grammar, comma, they will have to do, no, to practice, they will have to practice at home. Ahí está. Es como la solución. Number six. If teacher wants to help their class learn, what do we have to do? A ver, vayan pensando. Fíjense esa. Si los maestros quieren ayudar a los estudiantes a aprender las nuevas reglas de inglés, de la gramática, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vayan pensando. Pueden escribir, en el caso tuyo, Camila. If teachers, fíjense, if teachers want to help, teacher wants to help, okay, students, fíjense que estoy usando mucho el verbo remember, ¿sí? Pero también voy a usar el verbo learn ahora. If students want to help, if a teacher wants to help students to learn new rules, to learn new rules about English grammar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comma, what do we have to do? Leave homework. Pero nosotros, darles tarea. Sí. Ok, if teacher want, allá te escucho. Sí, if, ya le moví aquí. Ok, if teacher want to help students to learn new rules about English grammar, they have to give them many exercises to practice as a homework. Ahí está. A ver. They will make students write a lot. Okay. Describe what?
They will make students write a lot. Okay, that's another one. Muy bien. Y esa la puedes poner en tu ¿cómo se llama? En your paragraph. Pero recuérdense que yo quería que me ayudara en mi día de ideas, pero pues bueno, estamos ahí en cuestión de tiempo. Entonces ahorita yo lo estoy haciendo así rapidito, ¿ok? Le estoy dando así ejemplo. Ustedes pueden cambiarlo y poner sus opiniones de qué puedo hacer yo, qué pueden hacer ustedes, ¿no? Sí, porque acuérdense que aquí también sirve como para compartir sus ideas de aprendizaje y las mías como ideas de enseñanza. ¿O qué deben ustedes de hacer? ¿O qué debo hacer yo? De esto trata el párrafo. Pero recuerden, no necesariamente tienen ustedes que hablar de gramática. No, no, no. Como le dije al principio, hoy me llamó la atención cambiar el tema. Yo lo hice de gramática, ustedes lo pueden hacer de aquí hasta aquí arriba, de vocabulario. O lo pueden ustedes hacer, por ejemplo, de cómo aprender a hablar con personas, o por ejemplo, cómo comprender mejor el inglés en películas. Ustedes pueden cambiar el tema. O sea, ¿me entienden? No tienen que ser así exacto como el mío, ¿no? De hecho, no. No sería bueno que lo hicieran exacto. Si ustedes cambian el tema, mejor. Pero enfóquenlo a un tema específico de aprendizaje. O sea, ya sea vocabulario, algo que no hayamos hecho aquí. Ya sea vocabulario, listening, speaking, por ejemplo, cómo escribir cartas. No sé, lo que a ustedes se les ocurra relacionado al aprendizaje, algo en un tema en el inglés, ¿no? Bueno. Number seven. Ok. Number seven. Although. Ahí está. Although. Ahí está. Although. Ahora nos toca hacer uno con Aldo. Cha, 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 cha. Fíjense lo que dice abajo en la instrucción. Dice, write one or more paragraphs about how you learn best. Use questions in the reading of your statements in part two to help develop your ideas. O sea, lo que yo quiero que ustedes hagan es develop your ideas. Desarrollen su idea, ¿no? You can also include what does not work for you. Fíjense lo que dice aquí. You can also include what does not work for you. Pueden ustedes incluir lo que no funciona para ustedes. Pueden hacer eso también. Lo que no funciona. Pues en el 7 podemos hacer eso. Si algo no les funciona de lo que hacemos en clase, lo pueden expresar también. ¿Sí? Remember that adverb clauses do not always need to come at the beginning of a sentence. Hay que seguir un poquito estas instrucciones que tenemos aquí, ¿no? Hay que seguir eso. Nos dice, you know, it can become boring if the writing, no nomás póngalo como dice aquí. It could become boring if you use it always at the beginning. No, puedes ponerlo en el medio, puedes ponerlo al principio y variar la posición de los subordinating conjunctions, de las oraciones adverbiales, ¿no? Pueden poner el principio, al final y así. Vean lo que les pide aquí. Use a comma at the end of the adverb clause. Okay? Use a comma. When begins with the sentence. A period, not a comma, which means to complete sentences. Hay que seguir estas instrucciones, okay? Aquí dice, esto ya lo vimos ahorita. When only it begins a sentence, inversion of the subject and the verb in the main sentence. Esto ya lo explicamos ahorita, ¿no? Si van a usar el only if at the beginning, inversion of the subject and the verb in the main sentence. Pero ya lo vimos ahorita. Ahora, let's continue. Aldo. A ver, vamos a hacer una oración con Aldo. ¿Qué sugieren? ¿Qué podemos decir con Aldo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Piensen, participen. Aldo. Aldo es de contraste, ¿no? Aldo. Es de contraste. A ver, piensen. Think about it. What can we say with Aldo? ¿Qué podemos usar con Aldo? Vamos a ver. Ejemplos de Aldo. Vamos a buscar. No los encontré.
¿No se les ocurre nada con Aldo? No. Even though, because. Even though and do. Although and though, basically the same meaning, use even though. Okay, vamos a hacer una oración con although. Miren, although it is a good idea to make many exercises to learn, yes, to learn new rules about English grammar, okay, coma. Fíjense lo que estamos diciendo. A pesar de que es buena idea hacer muchos ejercicios para aprender las nuevas reglas de gramática en inglés, it is also important to, ¿qué decíamos al principio con Benjamin Franklin? ¿Qué decíamos con Benjamin Franklin al principio? ¿Qué es importante, nos decía? A ver, se los muestro. No, no es esta. Where are you, Benjamin Franklin? Where are you? Aquí está. Involve me and I learn. Involve me and I learn. So, de aquí vamos a sacar la respuesta. So, it is also important to involve students in the classroom. Okay? Practicing orally. Or verbally, we can say that, verbally, and what else? Practicing verbally and in a verbal, practicing in, sorry. Así lo vamos a dejar. So, fíjense esto, lo que estoy haciendo con el audio. A pesar de que es buena idea que los estudiantes hacer muchos ejercicios, o sea que es buena idea hacer muchos ejercicios para que aprendan las nuevas reglas de gramática, también es importante, ¿ok? Que los envolver a los estudiantes en la clase, que interactúen practicando de manera verbal. So, although it is a good idea to make many exercises as a homework, to learn new rules about English grammar, it is also important to involve students, plural aquí, in class practicing in a verbal way. Fíjense, ahí está. Okay, entonces, fíjense, ahí estoy usando un ejemplo de Aldo. ¿Sí? Aldo es de que es algo bueno, pero también está esta otra opción. Let's continue with the last question. When I am involved in my learning, how do you feel? A ver, ustedes, digan, ¿cómo se sienten cuando ustedes, when you are involved in learning? How do you feel? Tell me.
When I am involved in my learning, how do you feel? I feel nervous. How do you feel? I feel nervous. I feel, you know, desperate. How do you guys feel about it? How do you feel about it? ¿Cómo se sienten when you are involved in learning? Cuando yo los hago, por ejemplo, que participen, que les digan, a ver, denme un ejemplo. ¿Cómo se sienten ustedes? How you guys are in? Safe. How do you feel? You feel safe? Yes. Okay, when I'm involved in my learning, okay, when I am involved in my learning, I feel safe. Safe, you know. I feel safe of making mistakes within the classroom. Okay. Ahí está. Entonces, a lo mejor Yulisa pues se siente segura, por ejemplo, de cometer errores en el salón. O sea, no pasa nada si nos equivocamos. Para eso es tarde, que si nos equivocamos, pues entonces nos ayudamos. De eso se trata, de que pues quien se equivoque, ayudarlo. So, vean, ahí está. When I am involved in my learning, I feel safe to, I feel safe of making mistakes in the classroom. Ahí viene lo bueno. Fíjense. When I am involved con D. Muy bien. Ahora voy a hacer el paragraph. Ahora sí. Fíjense lo que voy a hacer. Ya tengo toda la información. Ya tengo toditititita la información. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Voy a tomar un poquito como ejemplo este que está aquí. Bueno, vamos a decir. Dice aquí, perdón. Nos dice... Dice, fíjense lo que nos dicen las instrucciones. Write one more paragraph about how you learn best. Use the questions in the reading and your statements. Entonces ya usamos las preguntas, you know, to help you develop your ideas. Ya desarrollamos las ideas. You can also include what it doesn't work for you. No, esto pues por cuestión de tiempo, pues no lo vamos a usar. And organize the points you want to make and support them with examples. Sí, no. No pusimos ejemplos, ¿sí? Organize the points you want to make and support with examples. A ver, try the very changing. Creo que estamos listos. Bueno, dice aquí. And complete the sentence with your own words. PC, right? One or more about the questions. Muy bien. And your statements. Use the question. Bueno, ya usamos las preguntas. Ahí está, ¿no? How do you learn best? Dice, fíjense cómo este ensayo se inició con esta pregunta. How do people learn best? Entonces nosotros también, nuestro ensayo lo vamos a iniciar con una pregunta. Mira. ¿Y qué pregunta lo vamos a usar? Aquí al principio, bueno, sí las escribí. A ver, las preguntas. Dice, vamos a ver, dice aquí. Ahí está. How do we... Vamos a hacerla aquí mejor. Mis preguntas nuevas. Perdón. Voy a hacer esta pregunta. How do English students learn new rules about English grammar? Ahí está. Fíjense. Ahí voy yo. Ya inicia. How do English students learn new rules about English grammar? Y ahora voy a tratar de usar, déjenme hacer esto más para abajo. Esto es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Como si yo lo estoy haciendo, como si yo fuera a hacer mi propia tarea para que vean cómo lo voy a hacer. So, ahora sí. Dice. Fíjense lo que nos dice aquí. There's not one answer since much depends on individual learnings and styles. Ok. Yo voy a decir algo diferente. Dice. Every student
every student has a unique ability. Sorry. And a skill for learning a language. Es como mi introducción. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Cada estudiante tiene una forma única, tiene una habilidad única, ¿sí? Para aprender un lenguaje. Some students are visual, while others are what is the name? Visual, kinesthetic, and audio lingual. No. Perdón. Es que sí, se me olvidó el otro. Es hay personas que son visuales, auditivas, pero ¿cómo lo digo auditivo en inglés? Some are visual, others are audio. Auditive. Yes. B. Sí, auditive. Ya se me olvidó. Espérame. Aquí escribí acerca de eso. Déjeme buscarlo. Se me olvidó. A ver si pasa. Bueno, déjeme buscar. Por aquí la tengo. Inglés. Dice, reflexionar sobre el uso de estrategias. Herramientas digitales. Enseñanza. Bueno, espérame. Autorregulado. Diseño. Percepción y eficacia. Por aquí escribí acerca. Espérame. Learning repository. Teacher, student's name, mapa conceptual, estrategia, inglés de eficacia, herramienta, perceptiva de eficacia. Creo que aquí es aprendizaje autorregulado. Se me va a acabar el tiempo. Chicos, si se acaba el tiempo, volvemos a entrar con la misma, con el mismo link, ¿sale? Si se nos acaba el tiempo. Es que okay. Volvemos a entrar. Déjenme leave. Voy a buscar el autonomía, aprendizaje, procesos, autonomía, ambiente de aprendizaje autónomo. Presentación. No. Déjame ver. Motivación. ¿Dónde estás, amigo? No lo encuentro. Déjame ver si es este. No, este no es. Definitivamente no. Learners, makers, and supporters. Se me olvidó esa palabra. A ver. May. Aquí está. A ver. ¿Qué se puede ir con all the teachers? Portfolio evidencia. Vamos a ver si está aquí. A ver el PDF. No quiero abrir el PDF. Perdón, quiero cerrar el PDF. First to be. Aquí lo tengo. Sorry, guys. Se me fue. Bueno, pues voy a decir otra cosa, pues ya para no buscar. Voy a decir otra cosa. Bueno, some students are visual while others are kinesthetic. Okay, voy a decir otra cosa.
Kinesthetic. Okay. Kinesthetic.